Hola a todos, buenas noches. Iniciaré mi plática citando a un, filosof, a un físico perdón, y matemático William Thompson. Es una frase muy, muy famosa que dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora siempre, siempre se degrada. Y como muy buena ingeniera industrial que soy, a mí me encanta medir, me encantan los números y me encanta saber siempre qué tan mal estamos para saber qué tengo que hacer. Y justo les quiero compartir qué tan mal estamos en abandono escolar. Según las estadísticas federales, en Jalisco, de cada 100 alumnos que inician la educación primaria, solamente 84 terminan la secundaria. Y de esos mismos 100 alumnos, solo 24 terminan una educación superior o una carrera profesional. La realidad es que esto está muy, muy grave. Y también otra realidad es que a partir de los 12 años, la asistencia a las escuelas se reduce. Y este patrón es todavía más grave en aquellos alumnos que pertenecen a alguna población de vulnerabilidad. Por ejemplo, aquellos que viven con alguna discapacidad, aquellos que enfrentan algún embarazo adolescente, aquellos que tienen que trabajar para contribuir económicamente en sus familias, aquellos que tienen algún conflicto con la ley. Todos estos puntos o situaciones son como un checklist. Aquel alumno que va juntando más checklists, tiene menos probabilidad de terminar sus estudios. Y es que esto está grave. Y lo más grave es que estas cifras que les acabo de dar son oficiales y son abiertas. Y aún así, casi nadie en la sociedad o en nuestra sociedad somos conscientes de la magnitud de este problema, de nuestro problema. Este problema ha sido estudiado muchos años, mucho tiempo, por varios investigadores de la Secretaría de Educación de Jalisco. Ellos han encontrado que este problema no es de un solo factor. Esto viene o es resultado, mejor dicho, de la interrelación de muchas cosas. Y justo ese es el, el problema. Esas interrelaciones que se generan específicamente en ciertas comunidades y en otras no. Por ejemplo, todos sabemos que un factor que hace que un alumno deje de asistir a la escuela es el tiempo de traslado que tiene que pasar para ir de su casa a la escuela. Entonces, eso es algo muy común en las comunidades rurales, donde los alumnos tienen que caminar a veces horas para llegar a ciertas escuelas. Y entre más... Eh, avance en su formación más lejos de cada escuela. Irónicamente, si nos vamos a los datos duros o absolutos, vamos a ponerlo así, de abandono de alumnos, el mayor número de alumnos que abandonan la educación secundaria está en la zona metropolitana de Guadalajara, cuando hablamos de Jalisco. Esto es choqueante. Ahora, ¿Qué necesitamos hacer? ¿O qué está pasando? ¿O cómo podemos trabajar con esta parte? Decíamos que esto es una interrelación de situaciones. Y aquí el reto que tenemos es cómo describo esas interrelaciones con un modelo. ¿Cómo describo esas interrelaciones con datos que permitan tomar decisiones? ¿Cómo le hago para que... Esas interrelaciones que suceden en una comunidad, que pueden ser las mismas que suceden en la comunidad B, pero que realmente describan el impacto que tienen en A o en B. Porque aparte, podemos tener dos factores que tienen la misma interrelación en A y en B, sin embargo, en A es más grave que en B. Entonces, esto es todo un reto. Lo que queremos lograr con este proyecto es justo... Darle a los tomadores de decisiones información. ¿A qué me refiero con esto? Información sobre qué sucede en tu comunidad estudiantil y qué está sucediendo ahí, qué problemas tienen y, sobre todo, cuántos de tus estudiantes están viviendo esto. ¿Para qué? Para que ellos puedan generar programas, estrategias que les permita a esos alumnos que están enfrentando esos problemas superar esa adversidad y seguir con sus estudios. Esto es un reto, esto es un caos, y ese es el reto y el caos en el que profesores y alumnos de la Escuela de Ingeniería estamos trabajando. Hasta ahorita hemos hecho grupos de, de enfoque, análisis causales minería de datos, minería de texto. Y no hemos terminado. Apenas estamos en la recolección de los datos y vamos a empezar con los, con los modelos. Y además de todo esto, nos tenemos que preocupar, o mejor dicho, tenemos que estar muy al, al pendiente de que nuestro proyecto cumpla con la parte ética, porque estamos hablando de menores de edad. Entonces, aquí tenemos todo un caos. Ahora. Me gustaría enfocarme en este punto sobre el trabajo que estamos haciendo en el equipo. En el equipo, como les digo, somos, es, hemos hecho varias cosas, desde ética, desde análisis causales, desde grupos focales. Entonces, estamos trabajando licenciados en educación, licenciados en psicología, ingenieros, no solo industriales como yo, también de ciencias de la computación, mercadólogos licenciados en Derecho. Y como buen equipo que tiene varios perfiles, créanme, las diferencias nos sobran y mucho. Y el comunicarnos es otro reto. ¿Por qué? Porque nuestra formación nos muestra el problema de forma diferente y es normal que tengamos una genuina diferencia en la forma en la que analizamos el mismo problema. Y justo ahí... Es donde hemos encontrado la verdadera sinergia, el verdadero valor para proponer soluciones. ¿Por qué? Esas mejores soluciones, esos mejores avances, esos mejores eh, resultados han salido de esas discusiones, de esa sinergia, de, eso, de ese análisis que hacemos todos en, en, en conjunto. me gustaría decirles que esta sinergia nos ha permitido lidiar con el monstruo de mil cabezas y nos sigue permitiendo lidiar con él porque así le hemos puesto de cariño porque pues la verdad es que <laughs> esto ha sido una cabeza a la vez y nos, nos permite darle batalla y nos permite ir generando paso a paso la solución con la, con la que queremos lograr el año que entra. No me resta más que terminar mi plática diciéndoles que los problemas de esta sociedad necesitan que todos colaboremos en un enfoque interdisciplinario, necesitan que todos trabajemos en equipo y no porque se generan las mejores soluciones o porque las propuestas de mejora son... Más, más completas. Se necesita porque a medida que nosotros nos salimos de nuestra área de conocimiento, entendemos otras perspectivas de los problemas, nos hacemos más conscientes, vemos otros problemas y justo ahí es donde nosotros tomamos la responsabilidad de hacer algo o de contribuir para el cambio que queremos ver en este mundo. Si a ti, estudiante, te interesa participar y hacer y colaborar con este grupo de valientes, donde las, las, las diferencias sobran, pero también sobra las ganas de contribuir por hacer la vida mejor de alguien en esta sociedad, búscanos, siempre serás bienvenido en, en nuestro grupo de, de valientes para trabajar. Muchas gracias.